estábamos en una reunión de padres de familia, había alumnos, eran aproximadamente las 2:30 de la tarde, cuando vimos pasar un convoy de camionetas y se pararon frente a la escuela. Y yo por seguridad cerré la puerta o intenté cerrar la puerta cuando de repente empezaron a golpearla hasta derrumbarla y entraron elementos a la escuela y desde afuera también nos encañonaron a todos, a mis alumnos, alumnos de telesecundaria, alumnos de primaria y alumnos de preescolar, así como a los maestros de los tres niveles educativos y a padres de familia con los que teníamos la reunión. Me detuvieron a mí porque les dio mucho coraje que yo cerré la puerta, a la cual tengo derecho porque soy el director y además es mi obligación porque la seguridad y la integridad física de mis alumnos está a mi cargo estando dentro de la escuela. Entonces no entendieron razones y me detuvieron. Y me llevaron, primero me tuvieron en Tuxpan aproximadamente 2 horas y media y de ahí nos llevaron a Ciudad Hidalgo, donde me liberaron siendo aproximadamente las 8 de la noche. También quiero aclarar y quiero también ser enfático en esto, no me golpearon. En el forcejeo, cuando yo me jalé, sí me dieron un par de golpes en la mano. En términos generales me trataron bien en el transcurso, aunque al principio sí, cuando me subieron a la camioneta color arena, que no tenía ningún logotipo, sí me insultaron mucho, pero nada más. De ahí para allá fue un trato que no fue malo. Posteriormente, ahí me liberaron, no sin antes decirme que no querían manifestaciones, que no querían pues que hiciéramos nada. Y también quiero hacer pública la denuncia de que se quedaron con mi credencial de lector y con mi credencial de profesor. Hago pública la denuncia por si quieren hacer mal uso de mis documentos. Están en propiedad de la autoridad de los ministeriales. Nosotros como maestros estamos indignados, estamos muy molestos por la acción. Nosotros estamos de acuerdo que se debe hacer cumplir la ley. Estamos de acuerdo que a los criminales se les debe encarcelar, pero no en aras de cumplir con hacer cumplir justicia y llevar justicia a los pueblos, se va a cometer atropellos e injusticias también con los demás ciudadanos. No tenían absolutamente nada que hacer en mi escuela. Yo lo único que hice fue cerrar la escuela, ese fue mi pecado, esa fue la molestia de ellos y por eso fue que me detuvieron. Exijo a la autoridad limpie mi nombre, porque fui detenido arbitrariamente. También quiero aclarar que no llevaban ningún documento en donde pudieran ellos ampararse. Se los pedimos, yo les pedí, los maestros que estaban ahí conmigo, les pedimos, les exigimos orden de cateo u orden de aprehensión para entrar a la escuela y para aprenderme a un servidor, pero nunca lo mostraron, nunca lo enseñaron. Y así fue la detención. Quiero aclarar que los maestros que estábamos en esa reunión eran dos maestros de preescolar, el maestro Lenin y la maestra Susi. En representación de los maestros de primaria estaba el maestro Iván, que es el director de la primaria. De telesecundaria estábamos el maestro Edgar Colín, el maestro Juan Carlos Medina y su servidor. Y ahí estábamos reunidos con aproximadamente 6-7 padres que son los representantes. Había niños, había estudiantes de telesecundaria, de preescolar,
de primaria. En el interior de la escuela siempre estuvimos, nunca salimos. Y la detención fue dentro de la escuela y nos encañonaron a todos, padres de familia y estudiantes, niños. Había una niña que es la hija del maestro Lenin de 5 años de edad, Anita, que también fue encañonada. Alumnos de telesecundaria y alumnos de primaria. Yo creo que más que la detención arbitraria, ese es el punto más delicado y eso es lo más fuerte que yo puedo ver. Porque no se vale, no estábamos en la calle, estábamos dentro de la escuela. Ahí me detuvieron a mí. La molestia de ellos, repito, fue que les cerré la puerta, no les permití la entrada, porque en primer lugar no estaban pidiendo permiso, llegaron insultando, llegaron pateando la puerta hasta derribarla y encañonando a toda la gente que estaba ahí. Para dar fe de mi testimonio, está aquí la gente que estuvo conmigo, porque yo no estaba solo. Están los niños que estuvieron con nosotros. Y yo quisiera que la prensa los entrevistara y dieran su testimonio aquí delante de toda la ciudadanía y todos los maestros, porque es importante que se sepa cuál fue el motivo de la detención y dónde fue. Nosotros estábamos en una mesa de trabajo con los padres de familia, atendiendo los últimos detalles de la clausura, porque la clausura la hacemos los tres niveles, y también estábamos atendiendo la fiesta del pueblo, que es el 30 de septiembre. Estábamos preparando cómo iba a ser el formato de desfile, cómo iba a ser el programa cultural, todo eso lo estábamos haciendo nosotros junto con los padres de familia. Es indignante, la gente está aterrorizada, es un ambiente de terror que no se lo deseamos a nadie. Nada más vemos una camioneta detrás de nosotros y estamos asustadísimos. Imagínense en qué estado de shock quedaron los niños. Hay unas niñas que estuvieron presentes, estudiantes de la telesecundaria y de la primaria, que hasta la fecha no pueden reponerse del estado de shock en el que se encuentran. Quisiera yo llamar a los padres de familia que estuvieron ahí conmigo presentes, por favor, pueden venir. Fernando salió corriendo llorando, gritando, despavorida, y no paró hasta llegar a su casa. ¿No ha llegado? Bien, pues esto fue lo que pasó. Lo denunciamos ante la prensa, ante los medios de comunicación, y hacemos también directamente responsables a las autoridades municipales, estatales y federales de la integridad física de todos los que estuvimos presentes en ese momento. Porque en las redes sociales y entre los comentarios de los maestros se hablaba de mi persona nada más. Pero yo quiero hacer la aclaración que no fui nada más dejado yo, sino también fueron los padres de familia, los demás maestros y los alumnos. Esa es la denuncia que queremos hacer, y queremos pedirle de favor a las autoridades de cualquier nivel, municipales, estatales y federales, aquellas autoridades que están encargadas de hacer llegar justicia a los pueblos. Háganlo, queremos justicia en todos los casos. Aquellos que son criminales, aprésenlos, pero no se ensañen con la población en general. Dejen de entrar a las escuelas, no estén entrando a las escuelas haciendo lo que están haciendo. No estén amedrentando a la gente dentro de las escuelas. Denunciamos también el atroz acto en contra de nuestros compañeros, hijos de muchos de nosotros, estudiantes de Tiripetío, que fueron agredidos con balas de verdad, y que uno de ellos está
en el Hospital Médica Sur, en la ciudad de Morelia, en coma inducido por una bala incrustada en el cerebelo. Y eso, señores, no se puede permitir, no podemos permitirlo. Le pedimos a nuestras autoridades que cumplan con su trabajo, pero no en aras de hacer justicia estén atropellando los derechos de los demás ciudadanos, y mucho menos se introduzcan a las escuelas de manera violenta, rompiendo la puerta y encañonando a alumnos desde preescolar hasta telesecundaria. Muchas gracias.